Hola chicas, disculpen si está un poco oscuro o si se escucha un eco. Pero este video es un video en reseña. Es una reseña lo que les voy a hacer. Va a ser súper cortito, espero. Va a ser sobre los Garnier Skin Active Micellar Cleansing Water. ¿Qué es esto? Y este es el azul y tengo también el rosado. El azul es para maquillaje a prueba de agua. Ajá, para maquillaje a prueba de agua y para el que no es a prueba de agua. Este tienes que... esto promete, dice, tiene todo en uno. Remueve el maquillaje hasta la máscara a prueba de agua. Te limpia y te refresca. No necesitas lavarte el rostro ni frotarte los ojos muy fuerte. Dice que puedes removerte el maquillaje de la cara, de los labios, de los ojos. Y funciona para todo tipo de piel, hasta la piel sensitiva. No tiene aceite ni fragancia. A mí me encanta, este es mi segundo pote. Por eso decidí hacer una reseña. Porque es mi segundo pote de este. De este no lo he utilizado mucho. Pues como suelo utilizar mucha máscara a prueba de agua. Este es el más que yo suelo utilizar. Este es el que yo suelo utilizar mucho. Pero cuando no tengo maquillaje a prueba de agua, pues utilizo este. Los dos son muy buenos. La única diferencia entre cada uno es que este remueve máscara a prueba de agua y este no. Este es bifólico, creo que estoy diciendo eso bien. Tienes que venirlo para activarlo. Yo lo que utilizo son estas toallitas que las compré en Walmart. Y son de la marca Always Off Makeup Cloth. Y viene un paquete de tres, viene esta y viene otra que no la tengo aquí a mano. Yo lo que hago ya después que yo sepa que esté mixeado bastante bien, yo mojo mi toallita, la toallita la tengo seca. Encuentro que si mojo la toallita y le pongo el producto, pues como que no es lo mismo, literal, no es lo mismo. Mojo cada ladito de la toallita. Voy a empezar por un lado primero. Vamos a empezar por este. Y estoy haciéndolo súper suave. El tiempo que yo llevo utilizando este producto, me puede caer el producto directamente al rostro y yo, a mí no me arde, no me molesta, no me deja la cara grasosa. A mí me encanta. A mí se me acabó la primera vez y yo fui rápido y lo compré. Tiene un costo de 6 y pico, no pasan de $8 porque hay sitios que los he visto a 8 y pico, que son como en farmacias y sitios así, pero en Walmart, que es donde yo compré el mío, tiene un costo como de 6 y pico. Como pueden ver, me sacó absolutamente todo el maquillaje. Si quiero como que darme una limpieza última, yo siempre lo viro el pañito por el otro lado. Y aunque dice el frasco que no tienes que lavarte el rostro, pero a mí me gusta lavarme el rostro y usar la Clarisonic para sacarme cualquier tipo de maquillaje que tenga en el rostro. Pero literalmente me saca todo. ¿Qué diferencia? Vamos para el otro lado. A mí me gusta también ponérmelo así un rato en el ojo, con el ojo cerrado obviamente, y frotar suavemente. Yo antes lo utilizaba
como con un paño normal. Y no me funcionó al principio, no me gustó en lo absoluto. Hasta pensé hasta devolverlo. Pero le seguí dando trato, buscando diferentes maneras. Yo lo utilicé hasta con wipes y no me funcionó. Hasta que dije, déjame tratarlo con las toallitas estas que compré en Walmart, que es para remover el maquillaje. Y lo traté. Y de verdad que trabaja, a mí me gusta. La máscara que yo tenía puesta hoy era a prueba de agua. Y como pueden ver, la sacó. No tengo absolutamente nada en los ojos de maquillaje. Como les dije, es económico, vale la pena. Solo tienen que utilizar como que una toalla. Que no sé si puedan ver el material de esta toallita. Pero es maravilla. Es como que un lado más peludito que el otro. Y así es como yo vi que me trabajó. Me sacó absolutamente todo el maquillaje. Y de verdad que estos productos sí vale la pena. Los recomiendo. No, I like them. Se los recomiendo de verdad. Si están buscando un producto que sea efectivo y económico, ahí tienen el Garnier Micellar. Micellar Water. Y nada, espero que el video les haya gustado y les haya ayudado si están indecisas en comprarse este producto. De verdad que vale la pena. Y nada, la voy a estar viendo en un próximo video. Bye.